Hacemos un minuto de meditación. Vamos a la página 76. 76 Y recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. Así hoy, una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagrija acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om, gate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. आका सामारा सा समरायापे आका सामारा सादरा गाते परागाते संगाते बोधिस con las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtingkuru Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. <coughs>

<coughs> Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Ya. Yeah.

la clase de los martes o también a veces le llamamos la charla de los martes, pues hoy es la última de este año. Mm. Mm. Es un buen recordatorio de cómo el año pasa tan rápido. Mm. De igual manera, así de rápido se agota mm. nuestra vida. Mm. Algunos van a pensar, ¿y qué más da si se acaba o no se acaba? Si mi vida se acaba o si el año se acaba, ¿qué importancia tiene? Por un lado, nos lleva a reflexionar. El que se está agotando nos debe de llevar a pensar.

Y bueno, pues eh, la mayoría de los que acostumbran a venir la clase de los martes están presentes. Suelen venir, varios de los que suelen venir están ahora. Entonces es momento de reflexionar lo que hemos recibido de estas clases, lo que, lo que hemos entendido, como también lo que no hemos entendido. Y reflexionarle, darle vueltas y pensar, bueno, también lo bueno que yo he sacado de, de, esta, de esta clase, lo beneficioso que he encontrado. Y alegrarnos de que, alegrarnos, regocijarnos de que hemos encontrado algo beneficioso, algo útil y que ojalá lo podamos utilizar ya en el 2014. Porque en el 2014, por lo menos, el centro comienza de nuevo. Pero tenemos que decir el centro. Porque no puedo decir comenzaremos, porque nadie nos asegura que todavía estaremos aquí para el 2014. Ni siquiera yo mismo, dice Gesela, ni siquiera yo, el que le estoy hablando, tampoco puedo asegurar que vamos a vernos en el 2014. Así de incierta es nuestra vida. Pero pensar en, eh, bueno, vendremos, eh, estaremos o no estaremos para ese entonces pensar en todo lo bueno que hemos podido sacar, todo lo beneficioso, todo lo que pri principalmente podemos poner en práctica que, a, que, que produzca una transformación de cuerpo y mente. E incluso también, si no hemos todavía hecho esa transformación en nuestra mente, en nuestras acciones, tampoco es para desanimarse, sigue siendo causa de alegría, de regocijo porque por el hecho de estar escuchando estos consejos esta esta charla pues nosotros estamos dejando unas huellas que con certeza van a ser de beneficio para la para el futuro para las siguientes vidas cuando yo me he dialogado Jesús y una congruesa de Jesús y una congruesa de carreos no ganando todavía de todavía de teares mandó todavía de tumires

¿Por qué? Pues porque está claro que lo que deseamos es ser felices. Lo que no deseamos es sufrir. Entonces, si estamos aquí, es precisamente para trabajar en esa dirección: en ir creando aquello que nos lleve a ser feliz y ir dejando atrás aquello que nos produce sufrimiento. De eso se trata por eso estamos aquí no estamos aquí con el objetivo de hacernos más famosos uh, o de que tener más conocimiento y que se note que sé mucho o para escuchar algo que sea agradable a los sentidos etc estamos aquí es para saber cómo ser felices y dejar atrás la, lo que nos produce sufrimiento <laughs>

Y nosotros principalmente lo que, lo que buscamos es crear ese bienestar, esa felicidad. Y principalmente... Cuando nosotros tratamos de tener una mente mucho más abierta, más relajada, ahí nos sentimos mejor y somos más felices. Además también de procurar crear aquello que nos lleve para que en las vidas futuras podamos tener un buen renacimiento. Y para eso, pensando en el futuro, hay varios niveles. <t-, t mm -hmm. Porque si nosotros no somos practicantes de ningún tipo de religión o camino espiritual, si nosotros tampoco estamos haciendo nada por crear esa felicidad incluso en esta vida, y por supuesto, mucho menos crear las causas para ser felices en el futuro. Entonces, ¿qué, qué significado, qué provecho le estamos sacando a esta vida humana? Mm. Rafa, lo siento, pero hoy como no está José, tú vas a ser el objeto de preguntas. Aunque tú muevas la cabeza y digas que no, no va a servir de nada. Uh -huh. ¿Recuerdas cuando estábamos viendo ese, ese texto de Nagayuna en el cual estaba componiendo una carta al rey y le está aconsejando al rey? Y le está aconsejando incluso qué tipo de reina... Debería de escoger. Recuerdas esa parte? ¿Cómo lo describe Nagayuna? Cómo, ¿Cómo le dice qué tipo de reina tiene que escoger? Tiene que ser una persona que sea madura por dentro y madura por fuera. Chilala, <laughs> ni la Vale, pero. Eh, ella eh, lo describe cuántos. Bueno, hay cuatro posibilidades. Uh -huh. ahí, ahí, va. La buena es esa y, y, como mínimo, que sea madura por dentro. Uh -huh. <risa> <risa> Esta analogía de las cuatro tipos de fruta es si nosotros las, las contemplamos, de verdad que vamos a encontrar una manera que nos ayude también para nuestra propia mente, para entender. Lo está describiendo de esta manera. Hay cuatro tipos de fruta. Una fruta que es inmadura, tanto por dentro como por fuera es inmadura. Otro tipo de fruta es aquella que por dentro es inmadura, aunque por fuera parece que ya está madura. El siguiente tipo de fruta es aquel que. Es madura por dentro, está madura por dentro, pero por fuera no. Y el cuarto tipo es aquella que es madura tanto por dentro como por fuera. ¿Qué es eso? 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 es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es dice que se la de hecho la manera en que lo está explicando Nagayuna suena tan agradable porque suena hasta como chismorreo a ver qué tipo de mujer tiene que escoger el Rey a ver qué le dicen Nagayuna porque si empezara Nagayuna a hablar de hay que portarse bien hay que evitar acciones negativas hacer acciones virtuosas ya todos ya empiezan un poco con una actitud de aburrimiento mientras si empezamos a hablar de qué tipo de mujer tiene que escoger como que ya hay una cierta interés. <laughs> Oh, oh, no. sí, porque si empezamos a hablar acciones negativas, acciones virtuosas ya empieza el cabeceo mm. del sueño. <laughs> mira, ya, ah, ya se pone en postura ya se pone en pues me ha gustado tu actitud porque significa que si empiezo a hablar de acciones virtuosas, acciones negativas, ya estás todo dispuesto a escuchar. Mm -hmm. oh. Hablando de la de la fruta que es inmadura por dentro, pero también por fuera es inmadura. Entonces, si nosotros comemos una, para empezar, cuando ya la vemos inmadura por fuera, no nos apetece comerla. Y si no las comiéramos, nos, puede, nos podemos enfermar de comer una fruta que no está madura. ¿Sí? 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 Ahora, si eso lo trasladamos a persona, una persona que es inmadura tanto por dentro,

토야미 루 토버데 응 세디 메시게야데 돈주아게거 돈주직베 소지 돈주거 레서트 손자 지단 좀을 빼자르데 메시지 마치 소티 지난이가 맞어 마치 너티 숨부여 숨부도 응 así que, una persona que sería como una fruta inmadura por dentro y por fuera se refiere a Su comportamiento externo es robar, ser infiel, matar. Su comportamiento con la palabra es mentir, es utilizar la palabra para distanciar a otros, para separarlos, para dividir, o utilizar la palabra para insultar, decir palabras que hieren a otros. Eso externamente, ese es su comportamiento externo que demuestra una inmadurez externa. Esa inmadurez interna sería cuando en su mente solo están las aflicciones, los engaños, las emociones aflictivas que están desde que se levanta hasta que se acuesta, solo está ahí cultivando, cultivando y fortaleciendo, fortaleciendo esas emociones negativas. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces... Esa persona es inmadura tanto por dentro como por fuera. Su comportamiento es inmaduro, tanto el interno como el externo. Y aunque sí, esa persona tiene un renacimiento humano, tiene un cuerpo humano, en esta vida se está comportando igual que un animal. Y está actuando igual que lo que probablemente haría un animal. Así que, aunque Nagarjuna está hablando de manera específica de la reina que hay que escoger, la mujer que hay que escoger como reina, en el fondo también nos está hablando del tipo de personas, de comportamiento que no deberíamos seguir, como en este caso de inmadurez interna y externa. Tsele nyi magu, pe nyi maus nge tegi, dunguzi mishio sugu mendo waas, tregi ya mar waas, o te son sa susu mojiba che. Nga ra, kiwa nga maa milu teba de, na che mei, kuda de kale ma ngu jang nanda mei

fortaleciendo esas emociones negativas, esas aflicciones, por ejemplo, el enfado, desde que se levanta hasta que se acuesta, solo está ahí con enfado y fortaleciendo y alimentándolo más, pues no es feliz, no puede ser feliz, y tampoco está haciendo felices a quienes les rodea. Uno no es feliz, pero también esa infelicidad la está contagiando con los demás al igual que a la mejor hablamos del apego el apego el deseo cuando lo estamos fortaleciendo y alimentando en nuestra mente también nos causa sufrimiento cuando nos dejamos llevar por ese apego por ese deseo mm. ni siquiera nos permite dormir estamos con un malestar hay una incomodidad entonces mientras existan esas emociones aflictivas dentro de nosotros no nos encontramos bien, nos, hacen, nos produce un malestar y también ese malestar llega incluso a contagiarse con los que nos rodean. Somos infelices. Todo el trabajo que hemos hecho en vidas anteriores para poder conseguir un cuerpo humano, un renacimiento humano, todo ese trabajo y ese esfuerzo hecho en el pasado que nos ha llevado a conseguirlo ahora, si no lo utilizamos, si lo malgastamos, entonces... Qué va a ser de nosotros? todo ese trabajo? No lo hemos aprovechado para que ahora la siguiente vida podamos obtener algo beneficioso, sacarle provecho, porque después de esta vida, la manera en que nos vamos a ir, podemos decir que hay cuatro maneras en las cuales nos vamos, en las cuales dejamos esta vida.

Lo que nos está diciendo es que... No es para meter miedo, ni mucho menos, sino para que ahora veamos que estamos en una oportunidad estupenda. Ahora es como si estuviéramos en esa claridad. Y ahora tenemos que evitar crear aquello que nos lleve a la oscuridad. Nosotros tenemos una maravillosa oportunidad que otros seres no la tienen. Incluso aquellos seres que pueden renacer en un reino de dioses y pasársela estupendamente bien, están tan embelezados en ese gozo que no se plantean las, la siguiente vida como un humano que tiene la oportunidad de plantearse lo que tiene una inteligencia capaz de plantearse lo que va a venir después de esta vida y mejor aún prepararse para que lo que venga sea todavía mejor. Luego se imagina. <laughs> pues algunos van así como muy valientes, yo no le tengo miedo a eso. Pero está bien si no hay miedo. <laughs> Oh, <laughs> valientes uh -huh. así que nosotros ahora con la oportunidad que tenemos hay que ser cuidadosos para aprovecharla pasemos a la siguiente analogía de la fruta que es todavía peor aún aquella que

미기 singi 소소 삼도야다 samu 미신다 da yuju cheni, mii shinda ha khuna ma khuna na. Yini kyaa shima singi dindrawe kado tila, yini suzu chen yungar si. Yini kyaabu cheni, oda joe shindu, o chindrayaji, o tira yungu yarisda. Taibu che shingi yina, kanga ngiga kaimari siku, kashaya Sí. Sería como aquella persona que por fuera parece tener un comportamiento súper amable, súper respetuoso, todo el tiempo está sonriendo, eh, dice cosas muy bonitas, muy agradables a, al oído, pero por dentro está pensando cómo... ¿Cómo le hago daño a esta persona? ¿Cómo le puedo molestar? ¿Cómo la puedo fastidiar? A los que me, a, y si a alguien que nos cae mal, bueno, a esa persona, si al que le cae mal le, le va bien las cosas, pues le molesta. Aunque por fuera dice, ay, me alegro tanto que te vaya bien, qué felicidades, pero por dentro le corroe corro, la envidia. O también eh, cuando al que estima mucho le va mal, pues también se entristece mucho porque le vaya mal. Es decir, aunque por fuera aparentemente está dando, está dando otra apariencia que no va de acuerdo con sus pensamientos. Lo que sucederá es que al final de sus días, aunque otros, es verdad, aunque otros nunca se van a enterar de lo que realmente lleva por dentro, de lo que realmente lo motiva, hablar así o comportarse así o lo que realmente está pensando. Aunque otros no se enteren, cuando llega el momento de la muerte, uno sí que se entera y uno sí que se va a dar cuenta de los errores que comete en la vida, aunque los otros no lo sepan, da igual, uno sabe cómo se comporta, cómo ha pensado y entonces cuando llegue el momento en que uno se separa de este cuerpo, es cuando también viene a nuestra mente todo lo que hemos hecho durante la vida y vendrán también todos los errores errores y errores faltas que hemos cometido durante la vida y, y entonces nos vamos a ir con una tristeza de decir me equivoqué no debí haber hecho esto y, y, y vas pensando uno tras de otro todos tus errores tus faltas tus equivocaciones y claro eso entristece y Así uno fallece. Entonces, al final, nos estamos perjudicando uno mismo. Y entonces, volviendo a Nagarjuna, aconsejando al rey, le dice: pues, si te encuentras a una, una chica que pueda ser una fruta inmadura por dentro y por fuera, oh y madura por dentro, aunque por fuera parezca madura, esa ni lo pienses, no. No vayas a tomar a esa chica como y hacerla reina. Uh -huh. Ahora no es nada contra las mujeres, porque dice que se la seguramente que si Nagayuna le estuviera hablando a la reina y estuviera aconsejando a la reina, le diría, a un hombre así, no. Y el hombre tiene tantos, tal, tal defectos y esos no los, no los co escojas como futuro rey. Ahora, el siguiente tipo de fruta que es inmadura por fuera, aunque por dentro sí que está madura, pues por lo menos vale la pena es algo mejor pero maranzo tiene que robar pero me de lum sabor -hmm. de yares <rì> lum sabor yare cambia <Olympian> sabor yare por una samba samburda chamburis cambia sensi sigurvas o Lo vemos en nuestra sociedad. cuando dice dice en la sociedad, ¿no? Que se dice, ah, esa persona, uy, se enfada con una facilidad y, y echa unas voces que te echan para atrás." Pero es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tiene un buen corazón, es una persona muy honesta, aunque uy, al principio da un poquito de cosilla. O aquellas personas que vienen muy elegantes a su clase con su maletín así muy elegante y van ahí todos de chulo, pero por dentro son muy buenas, muy buenas. <laughs> <laughs> Y es verdad, así se habla en la sociedad. Así dice, oh, parece muy serio, pero es buena persona. Pero bueno, el caso de Pedro es diferente. Por lo menos llega con su maletín, su maleta, y con una sonrisa muy alegre. Sí, porque la, hay que ver... Eh, la, eh, no se llama maleta, se llama como... ¿Maletín? El maletín que trae... que trae Pedro deberían de verlo, es de muy buena calidad. Muy elegante. ¿Ah? Te que hace tiempo no sé, lo que no me chira de modo Sing de no una me tambo samba sambo. Ni ni mo maso, pendo jungi shungsu no. te da de chi mazo no na songu de res. Anda, te ya Más o menos. Más eso. o menos. <laughs> y, y por eso, aunque a lo mejor a la hora de hablar no te diga las palabras más agradables, o a lo mejor no te muestra una sonrisa, tiene un aspecto más bien serio, pero por dentro es muy buena persona, con un buen corazón, honesto, es bondadoso, o, o que no está movido por. por por los engaños, por la aflicción, sino que realmente hay un deseo de beneficiar. Estamos hablando de una persona que es madura por dentro, aunque por fuera aparentemente parece que no, pero hay una madurez por dentro. Y ser este tipo de fruta o este tipo de persona es de lo más o menos, dice Geshe-la, no está tan mal, más o menos.

Así que madu esa fruta madura por fuera y por dentro, estaremos hablando de alguien que su comportamiento es correcto. Alguien que no roba, no, no es infiel, no mata, no miente. Es decir, y que por dentro también lleva esa madurez. Es decir, no vamos a pretender que los engaños o las emociones aflictivas desaparezcan del todo, pero por lo menos no son tan fuertes ni tan arraigadas que dentro de, dentro de su mente domina más esa bondad, ese deseo de beneficiar y que... Está también esa madurez interna se refleja en que está al pendiente de las, de las acciones, es decir, le tiene miedo a las acciones negativas porque sabe lo que va a venir y que cuando comenta alguna negatividad dice, ah, lo hice mal, no está bien, y se arrepiente inmediatamente. Es decir, hay un cierto respeto y temor por caer en acciones negativas y que cuando y un deseo por cultivar virtud y que cuando cultiva alguna acción virtuosa se regocija y se alegra por esa acción virtuosa realizada esa es la madurez interna. Mm. Y volviendo a la estrofa de Nagarjuna, dice, pues si encuentras a una chica que tenga esa madurez interna y externa, pues esa es la, la, la mejor opción. Y si encuentras a alguien así, cógela como reina y, y trátala como si fuera la deidad de tu hogar. <cu> En conclusión, ¿cómo lo aplicamos en nosotros? Pues nosotros deberemos tratar de tener esa madurez tanto interna como externa. Pero de hecho, si no conseguimos esa madurez externa, da igual mientras exista una madurez interna importa que aunque todavía externamente no la, no la demostremos mientras existe internamente esa es la que más nos interesa mm -hmm. y entonces nos vamos a ir de la luz a la luz. Porque ahora mismo con esta oportunidad que tenemos con esta vida humana tenemos es como si estuviéramos en la luz y al comportarnos con esa madurez nos vamos a ir a la luz. Y es lo que, es lo que la también lo explica diciendo es como si ahora estamos en un buen hotel y en la siguiente estamos buscando también otro hotel y de preferencia un buquillo todavía mejor. Si por eso a veces cuando habla del hotel nos dice uno de tres estrellas, algo que sea de mejor calidad. Mm. O de, más. Mm. Y este punto es realmente importante para nuestras vidas, que um, hoy por cierto...

también si nosotros empezamos a preguntar los que estamos aquí empezamos a preguntar no va a haber ninguno que no tenga algún problema bueno excepto a lo mejor Pedro que tiene una parece que está todo muy bien en su vida a lo mejor Pedro podría ser la excepción pero el resto todos tenemos algún problema mm. no nos escapamos de mm. ellos <coughs> eso sí Pedro, no vayas a no vayas a aumentar tu orgullo pensando yo soy el único que no. Así va, O te dije que es <coughs> nada, que cuando da también de usted yo es. O te aunque da que se no puso todo que se me echa o te te gen san pindo yo no es. Su 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 que yo gen re tuvo el tene, rarang que cuyo re tuyo está,

pero no es algo que todos vivimos, dificultades y problemas. Así que no hay por qué agobiarnos, angustiarnos, encerrarnos en mi propio problema y preocuparnos por ello. Porque significa que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que hemos hecho. Y algo bueno hemos hecho, sí, porque por eso tenemos esta vida humana. Algo muy bueno hemos hecho. Pero también hemos cometido errores. Entonces, por eso, aunque tengamos un buen nacimiento humano, pues también no solo está eso, sino las condiciones en las que vivimos, el lugar, las compañías. Todo eso también es reflejo de lo que hemos hecho. Y a veces. Hemos hecho de todo, hemos hecho tanto cosas buenas como cosas malas y esas malas pues también se van reflejando en esta misma vida con las situaciones difíciles a las que nos enfrentamos. También no hay que olvidar que estamos viviendo dentro del samsara. Y la naturaleza del samsara o qué es el samsara, pues es estar siempre en... El samsara, su naturaleza es dificultades, mm -hmm. problemas. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, si por ejemplo, una en una familia, <laughs> incluso...

Um, hay dificultades, tanto se tiene como no se tiene. Yo sé que a veces los que um, a lo mejor no tienen familia, cuando ven a los que sí tienen, dicen: Ay, si tuviera una familia, mira qué bien están, qué felices son, todo es felicidad. Mientras que los que tienen familia se dan cuenta de que no todo es felicidad, eso viene muchas dificultades, el tener una familia. Que si se tiene un hijo, que si no se tiene un hijo, y luego que es el hijo, que si sale mucho o que no sale. Todos son dificultades. Todo, donde quiera que lo vea, siempre hay dificultades. Y al igual que el que está completamente solo, también tiene sus propias dificultades. Así que problemas los hay. Se tenga o no se tenga. Una familia o no, o esté solo, siempre nos vamos a encontrar con dificultades. Así que, por lo menos, de la situación que estemos, por lo menos no dejarnos llevar más por la preocupación, por la angustia, de decir, bueno, pues un poco tomarlo sin angustiarnos tanto, sin preocuparnos demasiado, porque también es importante encontrar ese estado mental de felicidad y bienestar, y eso lo encontramos cuando dejamos a un lado la preocupación. 소소소 지 chī nāmi yōngkī yōngsō nā chīg chīg yīchī chē nā kāndā chīg chīg sōshīm chādi kēchī mburī sī nā mēsī chīgu yōngkī rī sī kāndā chīg tāgā tūna mādana tōksī rūgu chī yā chīg gyūchī sā 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 rūgu chī yōngkī rī sī tāgā qo mizan sumiyaagi gyujinji zungu yino, tuzu jiga, lidu jiga, 잘 rimi xio, simma jiibu xiani, zani pingi ma risi. In takana hii kangan kariyo na, anzu kangan di chi loo ni mi jiga soeba laga ri, banzhao ri kanga ji

Y, um, si se tiene una familia, es, es, eh, hay que confiar sí, sí. En, en, en los miembros de la familia. Hay que cultivar esa confianza, cultivar la paciencia. Y cuando cultivamos estas cualidades, somos felices eh, con nuestra propia familia, aunque no coincidamos en la manera de ver las cosas. No, no haya no coincidamos en la manera de ver las cosas, ver la vida. No importa. Algo hemos acumulado en el pasado para tener que convivir como familia, de estar relacionados como familia. Algo hemos hecho, hemos creado las causas para estar juntos como familia y entonces, ya que estamos juntos, pues tratar de llevarnos bien, de establecer armonía y paciencia. Y también pues eso es, eso es muy importante al igual que para los que no tienen familia tampoco deberían estar preocupados angustiados estoy muy solo no tengo a nadie porque si uno ha creado las causas y condiciones para en el pasado para que ahora pueda tener una familia va a venir esa familia lo quieras o no lo quieras te preocupes o no te preocupes, pero si no has creado las causas, ni las condiciones en el pasado, pues por más que te preocupes, por más que te angusties, si no has creado las causas, no vendrá el resultado. Y si has creado las causas, vendrá el resultado, igual si nos preocupamos o no. Así que no dejarnos llevar por la preocupación, por la angustia y ver que, que ver también cómo nosotros solemos culpar a otros de nuestros problemas responsabilizar a otros de nuestros problemas, que si de la economía, que si del trabajo, de cualquier tipo de, de cosas, vemos que es responsabilidad de otros o faltas de otros y por eso la estoy pasando mal. Pero en realidad es uno mismo el que lo ha creado, uno mismo ha hecho algo y ahora maduran esas situaciones. Porque es muy fácil decir, hay ahora el desempleo, eh, la pobreza, claro, porque hay una crisis en la sociedad, no sé qué. Pero incluso también cuando en una sociedad hay prosperidad, hay riqueza, siempre hay uno que es pobre. Aunque el propio sistema esté perfecto, si nosotros tenemos las causas para la pobreza, viviremos la pobreza. Aunque, los, aunque estemos en una situación de prosperidad en el, en el, en el lugar en donde estamos. Así que uh, hay que tomar la responsabilidad de nuestros actos y la responsabilidad de las consecuencias de lo que hemos hecho. Y también que en cada momento de nuestra vida tratar de, tratar de que, por ejemplo, que si tenemos pareja, está bien, que si no tenemos pareja, pues también está bien. Que, Estar satisfechos tanto con lo que tenemos y no estar en busca de lo que no tenemos, estar contentos, satisfechos de lo que tenemos. Entonces, lo que Geshe-la, si en nuestras vidas tratamos de aplicar estos consejos, pues lo que Geshe-la nos está hablando ahora que nos reunimos, entonces, eh, si lo aplicamos en nuestra vida, entonces le estamos dando sentido a los consejos que nos está dando. sem busu toboche, sem dhaya shaa ji shiyo maris. Sem dhaya shaa na su 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 dhubu dangi horimi su, sem dhaya shaa na ji, su su gangi saaya dangi pendo yo na, taa su sala, ji maa shaa maa dangi gafu nyo maangbo yu jir, thansala sem dhaya shiroji, maa roba shiroji xinim, jisayi gharabati, si saaya

enfrasquemos solo en mis dificultades y no nos preocupemos demasiado, no nos angustiemos, porque cada vez que nos angustiamos, nos preocupamos, nos estamos haciendo daño, nos, nos, nos hacemos daño a nosotros mismos y eso no sirve de nada, solo empeora la situación. Porque si el preocuparse, como siempre nos dice, si el preocuparse fuera útil, resolviera algo, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, preocúpense mucho. Y entre más se preocupen, más resuelvo mi problema. Pero sabemos por experiencia que eso no funciona así. Que la preocupación no resuelve el problema. Al contrario, solo nos lo hace vivir peor. La pasamos peor. Y no nos ayuda, solo nos afecta. Así que, ya que. Nos vamos a enfrentar en algún momento a dificultades y problemas. Saber con qué mentalidad enfrentarnos y con qué mentalidad no debemos hacerlo, porque nos vamos a hacer daño, nos va a afectar. Y de hecho, sucede que cuando alguien tiene una dificultad y se preocupa y se angustia, se provoca tal daño que también se ve reflejada en la salud. También nos podemos enfermar. Por llevar esa angustia y esa preocupación tan fuerte. ¿Y qué diferencia tan grande es tener un cuerpo sano o tener un cuerpo enfermo? Lo sabemos. Entonces, nosotros también nos estamos provocando ese malestar físico. ¿Sí? Samba, ¿qué voy a ir, ¿no? kala yagvisa na shimbuyar 텝자 tevzhaja, tovzhaja kala la chawasya yaris. Taw samba maji simzhaja shayasuna kala la chawamay waris. Tinday sonzang simzhaja shayadiga susu susu tugu tangi yarimishyo, 야부여스 오네 펜더여스 Taw nga simzhaja shijimaas, susu susu marangarang tugu tangi Cuando, cuando nosotros nuestra mente está feliz cuando, cuando estamos felices y comemos algo la comida no sabe buena, la disfrutamos y le sacamos provecho a esa, a esa comida. Cuando nuestra mente está en un estado de infelicidad, de tristeza, no nos, no nos apetece ni comer. Y lo que comemos, como si estuviera como si soso, como si no tuviera sabor, no podemos disfrutar de ello. Aunque estemos hablando de una comida exquisita, si hay esa tristeza, no disfrutamos de la comida. Y nos estamos haciendo daño. Nos hacemos daño nosotros. Cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos, nos, da nos dañamos a nosotros mismos, creamos nosotros esa infelicidad dentro de nosotros. Por eso hay que hablar seriamente con cada uno de nosotros, hablarse a sí mismo y decir, no vale la pena preocuparse más. Es, de verdad hay que hablarnos a nosotros mismos, convencernos a nosotros mismos de la importancia de mantener un estado de felicidad, de bienestar. Porque entre más felices estamos, más disfrutamos también de lo que nos rodea. Y cuando no estamos felices, aunque lo que nos rodea sea maravilloso, no podemos verlo y menos disfrutar de ello. <laughs> <coughs> Aunque el budismo nos habla con mucho detalle acerca de la importancia y el beneficio de generar un buen corazón, de lo beneficioso que es para nosotros generar esa bondad dentro de nosotros y cómo cómo la vamos construyendo nosotros mismos en nuestra propia mente, eso es verdad que lo explica el budismo, pero no tienes por qué ser budista o convertirte en el budismo para aplicarlo en tu vida. Son los consejos que cualquiera puede aplicar y que cualquiera que los aplique en su vida está creándose a sí mismo bienestar, felicidad, porque está creando cualidades dentro de sí. ¿Te robas

...es una persona con muy mal genio... ...muy mal carácter... ...siempre parece que siempre está enfadado... ...pues llega un momento en que se, ...ay, no, no voy por ahí porque oh, este señor... ...luego te contesta de una manera... ...entonces pierde clientes... ...porque ya la gente se lo piensa... ...antes de entrar... ...mientras que otra persona... ...que es muy bondadosa, muy amable... ...hasta apetece entrar... ...ah, vamos, ah, es que con esta persona tú entras... ...y, y es tan amable... ...te habla tan bien... Y incluso apetece ir a ver esa tienda. Ya, incluso vas a comprar ahí porque te cae bien la persona que te está atendiendo. Y claro, va a tener más clientes. Entonces, ya simplemente de una manera cotidiana podemos ver los beneficios de una conducta y las desventajas de otro tipo de conducta. Mm -hmm. Yungi tila inchi mingi dangpa sanjiawa chio kiali, tila chigo marisi. Kariri suna, judang tibu namjia la yiji yagu yu suna, 다데 da nga gyujisabari, da de nga tanda nyungari. Da de, tabshichani paa mewa suandu, da mewa suandu, da sumadun suandu mingi jirisi, ngarang Sí, sí. Y cuando una persona tiene esa confianza total en la ley de causa y efecto, entonces tiene mucha más tolerancia y paciencia ante las situaciones que se le presenten en la vida, y para esto. De nuevo, no hace falta ser budista para ponerlo en práctica. No hace falta ser budista para, para creer en la ley de causa y efecto. Y entre más estamos convencidos, más creemos en esa relación de que hay una causa, un resultado, una acción que trae un resultado, entre más convencidos estamos, más creemos en ello, pues entonces, pues entonces eh, cuando se nos presenta un problema. Decimos, bueno, el que algo hice en el pasado, a ver cómo me he portado en el pasado, que ahora estoy experimentando esta situación. Y hay otra actitud ante ese problema, ante esa situación. Hay una actitud más relajada, más tranquila, menos agobiada, porque estás aceptando las consecuencias de tus actos. Ya no estás culpando a alguien. Es como, por ejemplo, y que suele poner este ejemplo, es cuando tú estás cocinando, se te quema la comida. Te la tienes que comer y no tienes a nadie a quien gritarle o a quien echarle la culpa. Dice: Yo la quemé, pues yo me aguanto, yo me la tengo que comer y aunque sepa mal, me la como. Yo la hice, yo me la como. Pues lo mismo sucede con nuestros problemas. Uno lo hizo, pues uno lo tiene que aguantar. Y eso nos da esa, esa oportunidad de tener una actitud más tolerante, mejor ante las dificultades porque si alguien fue si otra persona fue el que hizo la comida y se le saló, se le quemó pues ya estamos, a lo mejor no lo señalamos pero estamos viendo con una cara de oh, cómo le ha quedado la comida pero cuando es uno el que le puso de más de sal o le, se le quemó calladitos, y luego comemos bueno, uh me ha -huh. que me entonces Temen, 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 temen. Oh? Y de verdad, lo que les estoy contando no es simplemente para hacerme gracioso que, que se rían, sino es, es con la finalidad de que puedan entender el concepto que estoy transmitiendo y, y, y ustedes mismos encuentren beneficio en ello. Hmm? Mm. Hey, nada. Oh, jida, jida, y también en general, si es seguidor de una religión o no, de una creencia o no, ser una persona honesta es muy importante. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yima chigna xin chayna, yamdiwi laga chayna, taa laya jindra mazi yu riz. Laya jindra di anzu jigdeen khamla, tingzaa, chumzu yu chi yaw rwaas. Yirwaa, chumzu wala yaa, bayshan dhasa yu sur riz. Laya jindra di nangwa sanjiawa chumzu yu riz, taa Y es importante ser honestos y más aún si uno se considera budista, tiene que ser más honesto aún, porque si se considera budista es porque está al pendiente o está contemplando la ley de causa y efecto, la tiene en cuenta y sabe que cada acción que uno hace va a traer una consecuencia y entonces procura ser acciones correctas, acciones buenas, porque sabe la consecuencia que trae. Así que, es, eh, y, y esa honestidad también se tiene que ver reflejada en nuestro trabajo, cuando hablamos en el momento en que una persona no está siendo honesta, no está trabajando como se lo han pedido o hace cosas, hace... Se escaquea de algún trabajo, eh, es porque no está realmente esa persona, no está al pendiente de la ley de causa-efecto, no la está teniendo en cuenta en su día a día. Porque si la está teniendo en cuenta en su día a día, sabe que tiene que trabajar de manera recta, honesta y como se le está pidiendo. Y um, eso es importante para nosotros porque. Cuando cultivamos, cuando estamos creyendo en esta ley de causa-efecto, entre más nos confiamos en ella, más la creemos, pues también más nos está ayudando a corregir bien nuestros actos. Porque así como hay unas leyes y hay un abogado, un juez, supongamos, que va a juzgar, lo hiciste bien, lo hiciste mal y a lo mejor cabe la posibilidad de darle un sobornito por aquí y ya digas es verdad, no hubo falta alguna. Cuando hablamos de la ley de causa y efecto, que es la ponga, podríamos decir, es la ley del Buda, no hay manera de sobornarlo, no hay manera de sobornar la ley de causa y efecto. Uno hace una cosa va a venir su consecuencia por más sí, que sí. intente sobornarla. <laughs> uh -huh. Por eso es importante, es importante que uno pues la tenga en mente para observarla. Ine kabu de shirares, ine ina chanju singu korok ten do do samda. Nimar tungni singu ji ji yusam. Tela so 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 ungu bazo ge ji do do tu zu dan na. Te samda ma le inji minji tungni da chanju singu du. Ine so je te tu zu lengu maris. Hu singu du lega shola. Y, um, yo sé que hay unos que a veces, por ejemplo, um, contemplar o reflexionar en el, la mente de la bodichita, en la vacuidad, etc., pueden ser, a veces pueden llegar a ser temas complejos, difíciles, pero... No por ello no hacerlos. Tratar de que, por lo menos una vez en cada día, tra tratar de recordar lo que. reflexionar en la vacuidad, reflexionar en la mente de la bodechita, reflexionar en ella, aunque sea un poco. A veces, mientras estamos en el. Tra tampoco es necesario el darnos un tiempo determinado. Me voy a dar este tiempo para sentarme, contemplar, reflexionar. A veces no lo tenemos, pero no quiere decir que no podamos hacerlo. A lo mejor durante el trabajo o durante mientras estamos haciendo algo que es un poco monótono y lo estamos haciendo, nos da tiempo de reflexionar, de analizar, de pensar acerca de la vacuidad, de la bodichita. Es decir que en nuestro día a día, mientras trabajamos, mientras estamos yendo a un lugar, tenemos esos espacios en los cuales podemos pensar y reflexionar, y que también podemos utilizar para contemplar pues, diversos temas que nos ayuden a nosotros mismos. Ahora, si nos, tenemos la oportunidad de darnos ese tiempo, ese espacio, decir, ahora me voy a sentar a reflexionar, pues mejor, pero que no sea una excusa no tener ese tiempo para no hacerlo. Y, Sula. Bueno, ¿y al meditador le voy a hacer algunas cuantas preguntas. ¿Sí? 어다최 선생님이 나고야 교수도 सब्जेक्ट가 वाला 거요 그래서 सब्जेक्ट가 이제 나나시는 게 만족되니 좋다 사고를 좋아 응다귤귤 그렇어요 어디 담보도 가지 귤 그랬어요 만 hablamos de las enseñanzas budistas de hecho enseñanzas budistas significa dar forma O cuando se habla del dharma en el budismo significa dar forma y escuchar las enseñanzas es para que esa forma significa es darle forma significa transformar algo entonces cómo podemos transformar cómo se llega a ese cambio esa transformación que se supone es el objetivo. Gurten ¿Yurtan Susan? No, Karin right. Primero, ¿qué es lo que cambiamos? Primer, ajá, porque hablamos de un cambio, una transformación. ¿Cuál sería el primer cambio? Yo no me leo la teoría. Creo que hay que estar atento en cada momento a lo que uno hace. ¿Pero cuál es el cambio? Sí. El, las enseñanzas son para darle forma a, nues, a nuestra mente, transformarla, cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo se cambia? ¿Cuál es el primer cambio, por ejemplo, que podemos dar? Ser pacientes, por ejemplo. Sopa gomgyao, reza. Uh -huh. Sopa. A ti. No, no. no, no. A ella. A ti, a ti, que estás pasando Ay. el micrófono. <laughs> sí. Como has venido muy seguido ya más o menos. Ah no exactamente a qué, a qué referencia. ¿Cómo cambias? ¿Qué es, qué es lo que se busca cambiar? ¿Qué cambio hay que dar?

Yo, es? El peor ha sido Pedro. <laughs> ¿Cómo? cómo? La conducta, eh, nuestro comportamiento mm, primero creo que el físico el que primero cambia. Mm. Yeah, yeah. Uh -huh. El cambio empezó cuando yo no estaba satisfecho con la vida que llevaba. Eh, ahí fue el primer cambio. Y a partir de ahí yo empecé a buscar eh, la forma de estar satisfecho, de ver qué fallaba ahí. Pero no sé si es exactamente lo que está preguntando, yo lo entiendo así. ¿Qué, eh, ¿qué transformación se busca? ¿La satisfacción, por ejemplo? Eh, claro, ser ah. más feliz, claro. más equilibrado, ver qué me daña y. Semkipo. Eh, Semkipo Andrés Guegore de Dunger, Canello y Guillores. Anel Carellona Ahí no sé, todo el mundo ha dicho algo, pero también, por ejemplo, el abrirse hacia los demás

Uh -huh. hablamos de que uh, el, las enseñanzas el dharma que se le llama así el objetivo es transformar la mente es como si tuviéramos una mente a la cual nosotros um, vamos a darle otra forma por eso llama es como darle la otra forma una forma que queremos transformar esa mente, cambiarla. ¿Y cuál sería el primer cambio que hay que... Ahora tenemos una manera de, de, una manera de pensar, de ver las cosas. ¿Cuál sería ese prim primer cambio de, de esa manera de pensar, de cambiarla? No. Coulomb. Uh -huh.

Re, re, reconocer que somos enfermos. Que recono ah, bueno. vale, eso es cuando estás escuchando las enseñanzas, hay que pensarse como si estuviéramos enfermos. Sí, pobre, los de la cibercompa se están quedando. Bueno. Que Dios esté escuchándonos a todos y la verdad es que... Eh, Pienso que todos tienen razón, pero yo es que sigo sin entender la pregunta. Cuando decía qué es lo primero que cambia, yo he entendido que se refería a eso, ¿no? A que cambia, lo primero que cambia es la mente. Sí, sí, pero ¿qué cambio hay que dar en la mente? ¿Qué cambio hay que dar en la mente? Creo que todos lo han expresado con corrección. Creo que el cambio que hay que darle a la mente es dejar de hacer acciones negativas para empezar a hacer acciones positivas. Y cada uno creo que lo ha expresado con sus propias palabras. Qué lenguillo, me encanta que ya son Onsana, Dipa, zin a nivel mental. Lo, lo he dicho en muchas otras ocasiones. A nivel mental. Ahora cómo estamos. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Ahora en nuestra mente, ¿qué le está dando más importancia? Oh, de de tawa yanta pe tawa oh, eh kiego reza oh. sogo re o oh, te ama re ro tambut primero el primer nivel tambut tande na ko su maran sem lo oh. lo shago reza motivacion kulom uh, uh. ne uh. kulom uh. uh. res ro ina uh, tande maran su chendi tame uh, mi jonga da nganda wa chendi sam mi shoyo Dile chima khechaya 어디 lodi njibandzhu kuzhiz. Tandang nga ta nganjawa de tsindhi, jadu, nyenkyo, mezi yabu yong ya, ji kangba yabu yong ya, moja yabu yong ya, tindatwa da shivuzhiga samda lagashiga yoriz. Nga ta de tsindhi samda tonda tong kuzhiz. Logik daya tsilemena, logya daya, shu tingz, pabak

porque no basta solo con escribirlo, hay que saberlo. Nuestra mente ahora, ahora mismo, ¿a qué le está dando más importancia? No puedo hablar de todos, pero puedo hablar de la mía, dice Gesela. Y mi mente, por ejemplo, ahora mismo está más enfocado y que lo que le da más importancia es a esta vida. Estamos enfocados a esta vida. Que en esta vida esté bien que en esta vida tenga mi casa, que tenga el coche, que tenga eh, un lugar agradable, cómodo. estamos pensando en esta vida y lo que trabajamos para esta vida. ahora, el primer nivel de cambio que tenemos que producir en nosotros es ya no ver esta vida como lo más importante, donde está circulando todo lo que hacemos, sino ver la vida futura como nuestro principal objetivo. no significa olvidarse de esta, pero ya mi objetivo mi pensamiento le está dando más importancia a la vida futura, a lo que yo quiero construir para la vida futura, que esta misma vida. Lo cual no quiere decir que me olvide de esta vida. Hay un dicho tibetano que dice, uno tiene que planificarse la vida como si viviera 100 años. A lo mejor no los vamos a vivir, pero sí hay que planificárnosla y pensarla y planteárnosla. Pero ya el primer nivel de cambio es... Dejar atrás la importancia de esta vida y ver la vida futura como mi principal objetivo, a donde principalmente estoy prestando atención. Ese es el primer nivel de cambio, así que espero lo recuerden. Ahora le damos mayor importancia a esta vida y el cambio que queremos dar es que le demos mayor importancia a la vida futura más que a esta. Mm. No. No, no. Ni, no, no. Ni a decir. Ahora ya sabes por dónde van las cosas, así que ¿cuál sería el segundo nivel de cambio? Dice, no va a ayudar mucho que levante las manos no, no, ni que mueva la cabeza. Sí, no. la, qué actitud, o sea, que vamos a cambiar ahora. A ver, pero ¿cómo estás meditando entonces? <laughs> que <ser> un bruto. <laughs> no, ya voy minuta. Yo soy un ah, no, bruto. Con ya voy minuta. Sí, sí, eres muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Yo sé las cosas por intuición. Mm. Pero, pero no, son salas. Ya voy a poner nombre. Ya voy a y Marianne. Chita, tal, la y minuta. Bueno. Sí, a, a mí me da la impresión de que la cosa va por el, el tema de la motivación inferior, media y superior. Sí, sí. Entonces, la, ¿Cuál sería el segundo nivel de cambio? La, la segunda motivación, eh, o sea, eh, en primer lugar, hay una motivación muy básica que es esta vida, vivirla con toda la comodidad posible que eso es parecido a un animal, eh, o sea tener satisfacciones más de tipo animal y tener tener todo eso resuelto. Eh, luego el siguiente nivel es el segundo, preocuparse el segundo de, nivel. de, ¿sí? ¿Cómo? El segundo nivel. Segundo nivel es eh, liberarse de, del sufrimiento y el tercero sería eh, llevar a todos los seres

Uh -huh. porque cuando has dicho el segundo nivel es querer salir del sufrimiento se está refiriendo a salir del samsara vale entonces resumiendo el primer nivel de cambio que tenemos que dar es ya no darle demasiada importancia, única importancia a esta vida. Pensar más en las vidas futuras. Que nuestro pensamiento está más principalmente volcado a planificarse las vidas futuras más que esta. Mm -hmm. Segundo nivel de cambio es que, bueno, aún así sigue estando dentro del samsara que dices, es que ya no quiero. Eh, hasta ahora estamos muy arraigados aquí. El segundo nivel de cambio es cuando dice, ya no quiero estar más dentro del samsara, quiero salir del samsara, que es lo que significa salir completamente del sufrimiento. Uh -huh. Y el tercer nivel es cuando uno dice, es que si salgo yo solo, hay muchos otros seres que también están en la misma situación que yo y que han sido extremadamente bondadosos conmigo. Sería muy ingrato de mi parte dejarlos atrás. Y entonces tu tercer nivel de cambio es decir, tengo que trabajar para el beneficio de todos los seres. Y es cuando también lo que mencionaban por ahí, ese nivel ya superior, ese tercer nivel, cuando uno ya está viendo los defectos de la actitud egocéntrica y empezar a estimar a los demás. Y estos, este es el proceso, estos son los pasos, esos son los niveles de cambio que nosotros queremos generar. El primer nivel de cambio, de hecho, es algo que también se comparte con otras filosofías, con otras religiones, mientras que el segundo y el tercer nivel de cambio, eso ya es propio, único del budismo. Pero es importante que nosotros lo veamos así como, como pasos, que entendamos ese proceso por el cual se está pasando, ese proceso de cambio. Porque el simple hecho de reflexionarlo, de analizarlo, de recordarlo, estamos eh, trayendo a nuestra mente el proceso, ese camino que nosotros queremos recorrer, esos cambios que nosotros queremos generar en nuestra propia mente. <laughs> Así que por eso cuando hagamos cualquier tipo de virtud, cualquier acción virtuosa, que puede ser desde ofrecer una varita de incienso, a hacer postraciones, hacer ofrecimientos o leer un libro. Cuando nosotros generamos esa motivación que dice, lo voy a hacer para el beneficio de los seres, y haces la acción, y al terminar esa acción haces una pequeña oración en la cual estás dedicando, pues ojalá lo que he hecho sea para el beneficio de los seres, entonces esa acción, por muy más extensa o corta que haya sido, esa virtud la estamos haciendo completa.

Y hay que, hay que también um, estos procesos, que por eso le llamamos primer nivel, segundo nivel, porque es un orden. Hay un orden en el cual va produciendo ese cambio en nuestra propia mente. Porque si, por ejemplo, en nuestra mente todavía existe ese aferramiento, ese deseo por esta vida y está aferrado a esta vida, aunque estemos diciendo, sí, que el, el samsara no tiene esencia alguna, solo es sufrimiento, deseo salir del sufrimiento, quiero alcanzar la liberación, salir del samsara, tal, tal está completamente sin sentido porque hay un aferramiento a esta vida. Entonces, ese pensamiento no es realmente auténtico y no nos está llevando a la liberación porque el primer nivel, el primer paso o la primera transformación no la hemos llevado a cabo. Hasta que no dejemos atrás el aferramiento a esta vida, entonces, no podemos dar el siguiente paso, que es ver cómo el samsara no tiene esencia alguna, ver cómo es sufrimiento y contemplar el sufrimiento, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, y entonces ya trabajar para generar una mente auténtica que busca la liberación. Por eso hablamos de un orden, de ese primer nivel, segundo nivel, porque se van a basar en ese primer nivel de cambio que demos, van a surgir los siguientes niveles de cambio. ¿Mm? O no tendría que. Nini, dhutin khuwa nimi dhaan, gudzi khuwa njuris dhaan, nini, tabato nyi lo chib chabukhiwi jiesu nani, nini, dhaan, simjitam jayisyaade paa. Bo nani, nini, nguna jieyi nguris. Nini, ngayana, sozo khuwa dungin na zudi yaabuji mato nani, simjitashinda dungin laya chayagus, siyaade, sidi yaada yaabu da jiesi. Al igual que cuando después de contemplar lo que es el samsara, después de contemplar pues, los diferentes tipos de sufrimiento que existen en samsara, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, entonces, y habiendo dado ese primer nivel de cambio, se da lugar el segundo nivel de cambio, es auténticamente que desea la liberación y que trabaja para la liberación, a partir de ahí entonces se puede dar el tercer nivel en el cual uno dice... Es que lo, todos los seres también están igual que yo, todos los seres también están experimentando sufrimiento y tengo que liberar a los seres, se genera esa compasión. Pero si no hay ese esos niveles anteriores y decimos que quiero liberar a los seres del sufrimiento, eh, suena muy bonito y son muy buenas palabras pero no, no están saliendo realmente de, de corazón. ¿Por qué? Porque todavía no hemos contemplado realmente lo que es el samsara, lo que es el sufrimiento que se vive en samsara, no hemos generado ese rechazo al samsara. Entonces, ¿cómo podemos pretender querer liberar a todos los seres del sufrimiento si nuestro propio no lo estamos viendo, no lo estamos contemplando como dentro del samsara? Una vez que vemos el samsara, lo que significa su sufrimiento y rechazamos el samsara, entonces podemos realmente ver a los otros seres y ver cómo también ellos están inmersos en ese sufrimiento y ahí sale el auténtico tercer nivel de cambio que dice voy a trabajar por ellos. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces, a partir de esa base, se da el tercer nivel de cambio que uno dice, pues voy a trabajar voy a alcanzar el estado de un Buda para ser capaz de poder liberar por completo a los seres del sufrimiento. Y voy a trabajar para alcanzar esa Buddha. Y entonces sí, ya tiene esa, se genera esa mente auténtica que ya trabaja para alcanzar ese estado perfecto, completo de un Buda. Ya está la causa que nos va a llevar a alcanzar la Buddha. Vale. Entonces, bueno, bueno, ya hemos llegado al nivel del estado de un Buda, el estado perfecto y completo de un Buda, así que aquí lo cerramos. Pero si hay alguien que tiene alguna pregunta o duda, pregunta. Y si no, aquí terminamos. Una cosa que entonces eh, practicando el primer nivel, podemos decir que el segundo ya sería como m, natural, que, que, que va a fluir naturalmente. ya Que el primero por sí solo daría lugar al siguiente, ¿no? Tanda que eso tampoco, pero se por sí mismo no va a venir el segundo nivel de cambio, no solo por haber dado el primer paso, porque para que se dé ese segundo nivel necesitas también estar contemplando... El sufrimiento, la verdad del sufrimiento, el origen, lo que está originando, la verdad del origen. Porque si no estás contemplando estos dos puntos, aunque se haya dado el primer nivel de cambio, no, no estás provocando que se dé el segundo. Hace falta contemplar el sufrimiento y el origen.

Creo que todos sabéis, este fin de semana, Retiro de Tara, la iniciación de Tara Verde a las 11, y podéis venir a todo o, o parte. ¿no? Sábado tenemos cuatro sesiones: 11 a 2, bueno, dos sesiones con un descansito para tomar un té: 11 a 2, y luego 4 a 7, y domingo 11 a 2. Y tenemos para ella el domingo para los socios, que si queréis apuntar vuestros nombres en la lista para calcular números, sería a las pues dos y media después de terminar el domingo. Que tengáis buena noche. Good night.